shadows. I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? Hola mis amores, muy buenas tardes y feliz ombliguito de semana. Ya les tengo aquí la segunda parte de la limpieza de mi hogar. Y bueno, quiero comentarles que aquí lo que yo estoy haciendo, aunque no se mira muy bien, no me di cuenta que la cámara no está enfocando muy bien, pero creo que sí se dan cuenta que está bien caliente el agua porque se mira el vapor que sale. Estas son las cositas que le quité a la campana, al ventilador de la estufa. Las puse a remojar, si ustedes lo recuerdan en la parte 1. Les puse de líquido que es natural. Me gusta muchísimo y se los voy a seguir repitiendo. Es súper bueno. No lo estoy promocionando, mis amores, pero sí se los estoy recomendando al 100%. Rinde bastante, hace mucha espuma, tiene un aroma súper súper refrescante y aparte pues les digo, es un producto natural, mis amores, es un excelente desengrasante y limpiador y deja las superficies bien limpiecitas y brillositas. Pero bueno, aquí como se lo apliqué, quiero decirles que no fue necesario ni siquiera tallar, ni con cepillo, ni con fibra, ni con trapo, ni con nada. Solo los dejé ahí remojándose con el líquido. Y ya ahorita pues lo que estoy haciendo es quitarles todo. Esas chamacas, mira, que a ver a qué horas bajan, las voy a bajar, pues, de las greñas. Pues está cayendo toda la grasa. Así que mis amores, ahorita ya lo que voy a hacer es ponerlo ahí a que se... ponerlo a que se caiga todo el agua. Va a ser un super video. Y bueno, aquí a continuación estoy poniendo a remojar el horno. Quiero decirles, mis amores, antes de que se me olvide, que si se dieron cuenta o lo recuerdan en el video pasado, en la primera parte, mi esposo estaba poniendo una pizza para Dani para comer, así que aquí el horno está súper caliente, mis amores. Yo les recomiendo que si ustedes no son muy olvidadizas, la próxima vez que ustedes limpien su horno, mis amores, préndanlo. Préndanlo a que se caliente, póngalo a 400 grados, a que se caliente. Ya cuando esté caliente, lo apagan. Y ya cuando esté apagado, mis amores, entonces lo empiezan a poner a remojar. Lo ponen a remojar y miren, esa grasa se va a escurrir de una manera que de verdad me lo van a agradecer. No van a tener que tallar absolutamente casi nada. Pero háganlo, mis amores, y déjenlo un buen rato actuar con el líquido, que es especial para hornos y parrillas. Se los recomiendo mucho ese líquido. Lo pueden encontrar en Walmart, en Publix, en Kroger's, en Amazon, en la Home Depot. En fin, no es tan fuerte como el Lisio, quiero que lo sepan. Y pues bueno, como ya les había mencionado en el otro comentario, voy a estar usando mucho este producto, que es el moradito. Es un excelente desgrasante, como ya se los mencioné. De verdad, cómprenlo, mis amores. Está en Walmart, está económico, no es caro y rinde demasiado. No se van a arrepentir. Se los recomiendo 100%. También quiero mencionarles, aunque este paso lo pueden omitir, quiero mencionarles que como ya se dieron cuenta, yo aquí a un lado tengo una cubetita con un poquito, no mucho. Pueden poner una tableta de cloro, de lejía. Son mejor la tableta, mis amores, que el cloro puro de líquido, es lo que quise decir. La tableta es mucho mejor, el aroma es mucho menos fuerte. Pero lo que yo hago, mis amores, es que la verdad a mí no me gusta tener el trapo así que tenga un mal olor. El trapo de la cocina por lo general a veces, como decía mi mamá, de verdad que da asco tener un trapo que tenga mala aroma. Empiezan a guardar mal aroma y es debido a que el trapo a veces si están usándolo para limpiar diferentes áreas de la casa y después de haber terminado de limpiar solo lo dejan ahí por un lado,
Yo les recomiendo que no lo hagan, mis amores, que siempre tengan una cubetita a su lado, pequeña, para que esa cubeta no la usen para nada, no para los baños, no para otras áreas, sino solo para su cocina, para tener su trapito en esa agua que ustedes preparen. El agua tiene que estar a temperatura ambiente, no puede estar caliente. Y pueden de hecho también comprar la lejía, mis amores, que se llama sanitizante en polvo. Venden unos sobrecitos que son sanitizantes. Ponen ahí su cubetita, ahí les dice la cantidad de agua, le ponen el paquetito de polvo y meten su trapito ahí después de que ustedes lo terminen de ocupar. No lo dejen ahí a un lado solamente porque se empieza a apestar. Y mucho menos, mis amores, cuando ustedes han limpiado algo que está grasoso, nunca lo dejen ahí a un lado y ya, se olvidaron de él. Y después vuelven a limpiar otra vez y después así y etcétera, etcétera. Porque lo que hace es que el trapo empieza a coger bastantes gérmenes, microbios, malos olores y ya después imagínense estar limpiando con ese trapo las superficies, pues entonces ya no anda uno limpiando, sino anda uno ensuciando. El trapo siempre debe de estar fresco, limpio, con un aroma agradable, a fresco, de verdad, inténtenlo. También pueden poner un poquito, unas gotitas de cloro, no es que tienen que usar demasiado. Acuérdense que nada es malo, todo es malo si se usa sin un balance, mis amores. El cloro en realidad dicen que es muy dañino, muchas personas así lo consideran, pero realmente cualquier cosa, hasta las cosas naturales, si se usan en exceso, pueden volverse malas. Así que realmente las cosas a veces no son malas, a veces lo que es malo es el uso, el mal uso que les da uno. Pero bueno. Era bien importante para mí hacerles ese comentario sobre ese punto de la cubetita. Es bien importante que cuando ustedes están limpiando, no hay necesidad de estar gastando tantos trapos, aunque yo tengo aquí. Creo que más adelantito van a ver todos los trapos que estoy utilizando para la limpieza de mi cocina. Por ejemplo, es para limpiar todo lo que es de este stainless, pues tengo que usar dos trapos, uno mojado y uno seco para que quede bien brillosito y no quede lamido. Hey.
Y bueno, mis amores, a continuación, miren, esta es la el Scrub Daddy. Lo metí, tenía agua. Lo metí y hace dos funciones cuando ustedes ponen su esponja en el microondas con agua. Uno, número uno, desinfecta y mata todos los virus y bacterias de la esponja. Esto siempre lo hago en la noche cuando ya terminé de utilizar y ya no voy a usar más la esponja, fibra o como ustedes le llamen, para dejarla totalmente lista para el siguiente día. Pero en este caso, ese no fue el motivo por la cual la metí aquí al horno de microondas. Lo hice porque, como ustedes miraron, estaba bastante sucio. Entonces, al hacer yo esto, ponerlo un minuto la esponja dentro del microondas, lo que hace es que se empieza a suavizar toda la suciedad que está dentro del microondas. Entonces, cuando ya pasó el minuto, entonces con mucho cuidado retiro la esponja porque se pueden quemar, está bastante caliente, y ya entonces limpio el microondas y es bien fácil. Toda la grasa y residuos, toda la suciedad se cae solito, mis amores, sin tener que tallar. Solo pasan el trapo y solito se cae. Ese es otro tip que yo les quiero dar para que no tengan que estar ahí batallando con la comida que se queda pegada en el microondas. Y pues no se preocupen por los químicos, porque como sea, de todos modos, este producto que yo estoy usando para la cocina, pues como ya les mencioné, es un producto natural. Y tampoco, mis amores, se tienen que preocupar porque los vayan a quedar el aroma impregnado en los alimentos cuando ustedes vayan a usar su horno de microondas. Eso no va a suceder, se los aseguro. Pero si ustedes no quieren y se sienten mejor de utilizar, pueden utilizar vinagre o simplemente jabón. El jabón o simplemente la esponja, la ponen sobre el chorrito de agua o la mojan y la meten. Y si no quieren usar líquidos dentro del microondas, no tienen que usar, mis amores. Solo con la esponja mojada y el trapo mojado. Es todo lo que pueden hacer en caso de que prefieran ustedes no usar ningún tipo de limpiador dentro de su horno de microondas. Y pues bueno, a continuación aquí, ya han pasado algunas horas desde que estoy limpiando, solo que pues esta es la segunda parte. Entonces yo les recomiendo que nunca estén haciendo la limpieza de su casa y se estén aguantando el hambre. Por ejemplo, lo que yo hice en la mañana, como todas las mañanas, fue desayunar, mis amores. De hecho, no desayuné, almorcé. Pero yo sé que esta palabra es medio confusa porque no todas las personas somos del mismo país. Habemos muchas personas de diferentes ciudades, estados y países en esta plataforma. Lo que yo le llamo un desayuno yo le llamo algo así, tan simple como lo que hago yo de lunes a viernes, que solo me tomo mi proteína. Es todo lo que tomo, mi proteína con mis vitaminas. Ya un almuerzo para mí ya es algo más completo, como unos huevitos, un jugo de naranja. Yo nunca tomo jugo de naranja en mi vida, jamás, no me pregunten por qué, pero nunca tomo jugo de naranja. Entonces, pero por decirles, eso fue un ejemplo. O un plato de cereal y un plátano y no sé, eso para mí es un almuerzo. Para mí es algo muy sencillo. Y en este caso, mis amores, pues ya esta es mi comida. De hecho, mi esposo, Karen y Daniel comieron juntos, ellos tres. Y Joanita no comió, ni Valeria, porque no estaban en casa. Así que yo, mis amores, me esperé un rato porque aún no tenía hambre. Pero ya después que me empezó a dar hambre, decidí prepararme una ensalada, porque si no, eso de andar limpiando y andar con hambre es bien feo, mis amores. En vez de disfrutar la limpieza, termina uno con un dolor de cabeza que para qué les cuento. Y sobre todo, con un humor que olvídense. Y entonces ya la limpieza, eso de que disfruté limpiar mi casa, se convierte en un día
malo y no queremos eso. Y pues bueno, mis amores, a continuación quiero compartir con ustedes este momento. Ay, digo este momento, ¿verdad? Lo que pasa es que ya tiene, desde que yo me moví a esta casa, mis amores, he tenido la intención de organizar de una manera que siempre he querido organizar. No sé si lo recuerdan, o quizás muchas de ustedes que ya me siguen desde hace mucho tiempo, desde que vivía en la otra casa, recordarán que de hecho ya me habían remodelado mi cocina en la otra casa, me habían hecho un closet bien bonito a mi gusto. Quise hacer esto de comprar todos los contenedores, los organizadores para aquel closet que estaba bien grande, mis amores. Pero pues bueno, gracias a Dios que nos dio la bendición de adquirir esta casa. Y pues ya, mi closet de aquí es mucho más pequeño, pero al igual eso no quiere decir que porque el espacio es más reducido en esta cocina, en este caso hablando de mi closet, no quiere decir que uno no puede vivir organizadamente. Y es que uno de los motivos por los que no he organizado, mis amores, es porque se me atravesaba una y otra cosa, un gasto, otro gasto. Y la verdad es que todas estas cositas pareciera que no, pero miren, sí, la verdad es que todo cuesta dinero, obvio, ¿verdad? Nada es gratis. Pero bueno, me estaba diciendo una colega y amiga mía que la invitaron a hacer una colaboración con unos organizadores de plástico, algo así. Más adelante, no sé, cuando vuelvo a hablar con ella, de repente le pido la información. Porque la verdad es que sí salen cariñosos todos estos organizadores, todos estos contenedores. He estado comprando para todos lados. Ya compré para los baños, compré para los closets, compré para la cocina, no se los he mostrado. Y la verdad es que sí, todo, dice mi mamá, todo sale un ojo de la cara. Y más en estos tiempos. Así que, como ya se dieron cuenta, allá arriba habían dos latas. Una estaba vacía, la otra no. Miren, la verdad es que cuando uno nosotros somos seis, ¿verdad? En esta casa. Es un poquito, no imposible. La verdad es que, para decirles franca, mis amores, pues yo no soy mucho como mi mamá o como mi hermana. Ellas son demasiado, extremadamente limpias y organizadas. Pero pues yo, mis amores, mi madre en este caso, mi mamá siempre se ha dedicado 100% a su hogar. También mi hermana se dedica 100% a su hogar. Ella es abogada y trabaja, pero bueno, esa es otra historia. El caso que ya son mis respetos para mi mamá y para mi hermana, que son unas personas bien limpias y bien organizadas. Pero bueno, mis amores, en este caso, yo aquí en mi casa me cuesta un poco de trabajo porque no solo yo me encargo de mi hogar, sino lo hacemos entre todos, mi esposo, mis hijas y yo. Entonces es un poquito más difícil, mis amores, porque yo soy una persona que me gusta mucho las cosas a mi manera y de repente como que siento que todo se vuelve un caos. Y la verdad, la mera verdad, mis amores, para serles franca, a mí no me gusta estresar a mis hijas, porque si yo fuera como era mi madre, entonces mis hijas serían súper organizadas, pero también serían unas niñas como, no sé cómo decirles. No quiero entrar en ese tema, ni tocarlo, ni de pasadita, porque puede que muchas personas lo tomen de una forma negativa. Puede ser que cause controversia y no es mi intención. En este video quiero motivarlas a limpiar su hogar, a tenerlo bien bonito. Mis amores, cambiando el tema, de verdad, yo sé que siempre se los digo, pero miren, no importa en dónde vivan ustedes, realmente como lo dijo una de ustedes que me sigue, no recuerdo el nombre, pero me gustó demasiado ese comentario que dejó en mi video de blogs, en mi último video que subí ayer. Dijo, no te compraste... Compraste una casa, pero ahora estás arreglando tu hogar.
Exactamente. Cuando nosotros nos movimos a esta casa, eso era una casa que adquirimos. Pero en realidad ahora lo estoy convirtiendo, bueno, poco a poco más en mi hogar. En realidad que uno le toma tanto cariño, mis amores, a su casa. Y aunque muchas personas tienen esa idea equivocada de que ¿para qué la cuidas? El día que te mueras, nada te llevas contigo. Para mí es una idea equivocada, mis amores, porque realmente a mí me gusta mucho cuidar mis cosas, demasiado, soy bien cuidadosa en mis cosas. Número uno, pues porque me cuestan, ¿verdad? No me las regalan. Número dos, pues porque trabajamos muy duro mi esposo y yo para poder hacernos de nuestras cosas. En este caso, nosotros no tenemos una economía que digan ustedes somos millonarios, entonces, pues no importa. Desecha a perder, al rato nada más hago un cheque, paso la tarjeta y pues es como quitar un pelo de la cabeza, ¿verdad? No, mis amores, nosotros, mi esposo, mi familia y yo en general. Siempre digo, mi familia y yo trabajamos muy duro porque mis hijos van incluidos ahí. Cuando el papá y la mamá trabajan, los hijos también hacen sacrificios, pasan por cosas que de verdad no son agradables, como pasar muchas horas en una guardería, uno está ausente en momentos en que quizás ellos empezaron a dar sus primeros pasitos, su primera palabra, quizás la primera palabra la dijeron enfrente de una maestra en la guardería, etcétera, etcétera. Yo sé que muchas de ustedes saben de lo que estoy hablando y me entienden. Y cuando hablo, cuando digo esa palabra que me entienden, yo no estoy diciendo de que si no me entienden es porque no sean inteligentes, no. Me refiero a que han estado en mis zapatos y saben de lo que estoy hablando. Así que mis amores, pues sí, ahorita estoy, la mera verdad, que sí me gusta a mí mucho trabajar en mi casa. Lo disfruto demasiado. Miren, esto que estoy haciendo en estos momentos, que estoy editando el video, quiero mencionarles que es otro limpiador, mis amores, es otro limpiador natural multiusos. Y lo tenía ahí a la mano y se me hizo más fácil agarrar ese que agarrar el otro que estaba ocupando. Y luego lo que acabo de usar es un poquitito de cloro en la botella en spray, porque había una manchita, ustedes saben, hay ciertas salsas que si salpican se queda la mancha. Entonces, a mí no me gusta que se queden manchados mis gabinetes. Así que a veces, no tan solo un multiuso, sino que a veces es necesario usar otros productos. Entonces, pues sí, mis amores, todos estos contenedores los he estado ordenando en Amazon. Hay una tienda, ya se los había comentado en un blog. Hay una tienda que le tengo unas ganas de entrar a esa tienda, pero siempre que voy, mis amores, es el día en que voy a Alfareta, está lejos de mi casa. Ustedes saben que, bueno, las que ya me siguen de hace tiempo saben que cuando yo voy a Alfareta, pues vamos por diferentes casas de mi mamá y yo. Allá no nada más tenemos una o dos, tenemos varias casas allá. Entonces, tengo que investigar de repente si hay una cerca de donde yo vivo. Hay otra en Marieta, pero Marieta aún me queda un poco retirado de mi casa, así que se llama The Container, The Container Store, creo que sí se llama así. Y se ve tan grande la que está ahí en Avalon, en el 400, que la mera verdad, mis amores, le traigo unas ganas de entrar a esa tienda porque siento que voy a salir con todo lo que necesito para organizar toda mi despensa, todos mis gabinetes. Aquí, por ejemplo, todavía me hacen falta algunos contenedores que tienen cajoncitos. En fin, mis amores, todos poco a poco. Pues las que son millonarios, pues qué bueno, ¿verdad? Que todo lo ordenan de un jalón. Y en un solo día tienen ya preparado lo que tienen como una visión en su mente. Pero los que no somos aún millonarios y estamos en el camino para ser millonarios, pues entonces debemos de llevárnosla tranquila. No hay prisa, todo con calma y nos amanecemos, como dicen por ahí.
una cosa sí es muy cierta y quiero compartirla con ustedes, lo he compartido en diferentes videos, mis amores. Y es que al trabajador Dios lo bendice. Dios bendice a las personas que son trabajadoras y se esmeran en todas las áreas de su vida, tanto espirituales como físicas y materiales. Todo en su momento recibe su recompensa. Así que la vida que yo tengo, mis amores, que no es de millonarios, pero tampoco considero yo que de vez en cuando me doy mis gustitos, ¿verdad? Comprando las cosas de decoración para mi casa, decorando mi hogar. Así que todas estas cositas, mis amores, solo se logran, pues, esmerándose, trabajando. Porque quizás si yo estuviera en casa y mi esposo fuera el único que trabajara, quizás sí podría hacerlo, pero más lentamente. Así que ustedes que están en su hogar y que quizás no quieren descuidar a su familia, mis amores, hoy en día hay muchos cursos en línea. Hay muchos cursos gratis en las plataformas como YouTube que ustedes pueden aprender algo que puedan hacer desde la comodidad de su casa sin descuidar su hogar, sin descuidar a su familia. Claro, obviamente, pues en todo se tiene que invertir dinero y tiempo. Pero bueno, eso pues uno ya obviamente que lo sabe. Pero, por ejemplo, lo de la limpieza para limpiar, para iniciar en el negocio de las casas, pues no hay que invertir más que $100. Y eso nada más lo estoy diciendo, $100, pero casi estoy segura que es menos dinero. Pero bueno, siempre, ¿verdad? Sale el tema de la limpieza de casas. Aunque estoy aquí en mi casa, creo que ya tengo esa mentalidad. Y mírenme ahí. Piense y piense, ¿qué voy a hacer? La verdad es que muchas veces me cuesta mucho, mis amores, enfocarme en una sola cosa porque soy una persona muy activa, no tan solo físicamente, sino también mentalmente. Siempre tengo mi cabeza con muchas cosas a la vez y me cuesta trabajo mantenerme enfocada en una sola cosa. Yo no sé qué estaría pensando, que me da risa, me estoy riendo de mí misma. Y eso es bueno, ¿no? Porque, pues imagínense, yo no me miro a mí misma cuando estoy haciendo las cosas. Pero ahorita que estoy editando el video, pues tengo la oportunidad de echarle un ojo a mis reacciones. Cómo muevo los ojos, la boca, cómo me encamoto. Y bueno, el caso es que me da risa. Miren las manos. ¿Qué iba a hacer? Quizás eso estaba pensando, ¿no? ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo lo iba a acomodar? Por ejemplo, esto que acabo de agarrar. Bueno, eso que tengo en la mano ahorita es para limpiar. Es para preparar, perdón, cuando uno compra sillas de material, de tela. Eso es para prepararlas. Algo nuevo para mí. Es para que no se adhiera las manchas. O si algo se cae, es un repelente de manchas para sillones de tela y todo lo que tenga que ver con muebles de tela. Pero estaba tratando de quizás de acomodar mis ideas para saber qué exactamente quería hacer con lo que tengo en este momento. Que no es mucho, pero ya es algo. Algo es mejor que nada. Y pues fíjense, mis amores, que realmente... ese es otro limpiador natural que no lo he usado, pero estoy segura que es muy bueno. Estoy segura porque, ¿saben por qué lo digo esto? Quizás digan, no lo has usado, pero ¿cómo puedes decir que no tiene sentido? ¿Cómo puedes decir que es bueno sin haberlo usado? Bueno, pues les digo esto porque, como dice mi madre, la que es buena para limpiar es buena para limpiar. Y no tan solo eso, cuando se tienen las ganas de hacer algo, uno se las ingenia para hacerlo. Porque hay excusas, hay millones, mis amores. Millones y millones. Así que
cuando uno de verdad quiere hacer las cosas, hasta con agua y jabón, uno no necesita tanto producto de limpieza más que las ganas de querer hacer las cosas, las ganas de querer mirar nuestro hogar limpio, organizado, oliendo fresco, que cuando nos vayamos a sentar a mirar la tele, a platicar con nuestro esposo, a compartir con nuestros hijos, en la casa se respire un ambiente fresco, se sienta calidez en el hogar. Y la limpieza es muy importante, mis amores, para que una persona se pueda sentir motivada, contenta, feliz, con energía. Es bien importante la limpieza. Cuando un hogar está sucio, mis amores, vienen estos sentimientos y estos sentimientos de flojera. No le dan ganas a uno de nada, ni de arreglarse. No le dan a uno ganas ni siquiera ni de cocinar. No le dan ganas a uno de absolutamente nada. No le da a uno ganas ni siquiera, de verdad se los digo. No le dan ganas ni siquiera ni de seguir viviendo. Y yo sé por qué se los digo. Créanmelo. Quizás muchas de ustedes piensen que de cuál me fumé. Pero yo se los digo. Sé de lo que estoy hablando. Si ustedes empiezan, mis amores, a organizar su casa poquito a poquito y a irla limpiando y la miran limpia, de verdad que van a empezar a sentirse mucho mejor con ustedes mismas. Espiritualmente se van a sentir mucho mejor, mis amores. En un hogar limpio se respira paz y salud mental. Ténganlo por seguro. Y miren, por ejemplo, aquí ustedes creen que yo voy a poder andar así, con esa calma, con esa lentitud en mi trabajo. No, mis amores, aquí en el hogar, pues uno no tiene prisa, uno se toma su tiempo, hace las cosas con amor, con cariño. Y no es que en el trabajo no lo hagamos con amor y con cariño. Simplemente que pues las que trabajamos en esto pues sabemos que no disponemos de todo el tiempo del mundo así como en nuestro hogar. A eso es a lo que yo me refiero.
Bueno, mis amores, esto es lo que yo hago con los botecitos de las toallitas Clorox o de las toallitas de Lysol. Me gusta reciclarlas. A veces también las usaba para poner los jabones, el detergente para los trastes. Pero a veces, la mayoría de las veces lo uso líquido. También lo he usado para guardar las fibritas. Hay unas fibras que son para la estufa de microcerámica. Esas también me gusta guardarlas ahí. No me gusta tenerlas en las cajitas. Así que yo les recomiendo que empiezan a reciclar estos botecitos. Hay muchas cosas que reciclar. También las latas grandes de frijoles Goya son buenísimos, mis amores. Ahí en el storage que tengo allá afuera en la yarda de mi casa, ahí también guardo muchos cositas de reciclaje, como los contenedores de los frijoles Goya. Ahí me gusta poner lo que son brochas, cepillitos, navajas, etcétera, etcétera. Pero bueno, no siempre, mis amores, hay que gastar dinero. Yo, por ejemplo, no comparto mucho videos de este tipo en donde yo use el método de reciclaje, pero eso no quiere decir que nunca lo hago. Y la prueba está aquí, y también que siempre lo llevo haciendo desde hace mucho tiempo, porque, por ejemplo, para mis canastas de la limpieza también siempre he usado estos botecitos. Pueden ahí guardar los guantes. Pueden también guardar sus esponjas o fibras para que no las traigan escurriendo en sus canastas. En fin, hay que ponerse a veces creativo. Así que también hay algunos tips que les quiero dar. En otros videos ya se los iré compartiendo de cómo reciclar ciertos materiales o herramientitas que no tienen idea de cuántas cosas se pueden hacer con este tipo de cosas. Por ejemplo, con los ya ven las toallitas para las toallitas de para los bebés, para limpiarles sus pompis, o bueno, limpiarles. Esos también pueden reciclar la tapaderita de plástico. Ya después les haré un video y les diga cómo pueden usar la tapita. Después de que ya se terminaron las toallitas de bebé, pueden reciclar esas tapitas y darles un segundo y tercer uso. Pero bueno, ya se los mostraré en otro video, mis amores. Aquí la verdad es que sí me tardé un poquito porque estaba tratando de ver la mejor manera. Lo que yo pienso hacer es que voy a tener que dejar de usar líquidos de uno y de otro y acostumbrarme a usar solamente una línea en específico, que son los productos naturales. Y si compro, si decido tener de otros líquidos, los voy a tener en el storage, porque lo que yo quería, la idea de tener organizado aquí, mis amores, es esta. Se las voy a enseñar a continuación, y era la visión que yo tenía para emplearla aquí en mi casa.